let's talk about this thing of time and no time. Primero vamos a hablar acerca del tiempo y el no tiempo. Or world and no world. O del mundo y el no mundo. Is yours on? No, you're off. Okay. Very good. Get our tech team. Sound and no sound. Sonido y no sonido. If you had, we'll say, a heroin addict. Si tuvieras un adicto a la heroína. And you told the heroin addict, there is no heroin. Y le dijeras al adicto a la heroína, no hay heroína. That probably wouldn't be the most effective thing to say. Probablemente eso no sería lo mejor para decirle. Or a cocaine addict. O a un adicto a la cocaína. And you say to them, there is no cocaine. Y que tú le dijeras, no hay cocaína. Anybody who's been in any position like that knows that's really not very effective. Cualquiera que ha estado en una posición de esa sabe que eso no sería muy efectivo. But let's take it a little further. Pero vamos a llevarlo un poco más lejos. It would be like going to an aquarium. Esto sería como ir a un acuario. And talking to the fish. Y hablar con los peces. And saying to the fish, there is no water. Y decirle a los peces que no existe el agua. And then saying, get out of the water. Y después decirle, salte del agua. Both of those would be not able to be understood by the fish. Eso tampoco, las dos cosas no serían entendibles para los peces. The fish would just look you in the eye and... El pez nada más te vería los ojos y movería la boca. No comprendo. No comprendo. No. Yeah. Right. You'll quick back and forth with the languages. See, we play with the languages. That's the best way. But we could say that the addiction to time. Pero podríamos decir que la adicción al tiempo. Is deeper than a heroin addiction. Es más profunda que la adicción a la heroína. Or a cocaine addiction. O a la adicción a la cocaína. Or even the fish with the water. O aún al pez con el agua. Because time is a belief that is in the mind before birth. Porque el tiempo es una creencia que está en la mente desde antes del nacimiento. And after death. Y después de la muerte. In A Course in Miracles. En el curso de milagros, Jesus says, Jesús dice, the ego will pursue you beyond the grave. El ego te va a perseguir más allá de la tumba. You can't even die to get away from the ego. Ni siquiera puedes morir y liberarte del ego. It'll come back with something like reincarnation. Vendrá, regresará con algo como la reencarnación. And convince you you're not through with time. Y te va a convencer que todavía no terminas con el tiempo. Not even close. Ni siquiera está cerca de ello. So time is an extremely deep addiction. Entonces el tiempo es una adicción extremadamente profunda. Linear time is synonymous with judgment. El tiempo lineal es sinónimo de juicio. So when you believe that you can judge, you believe that there is time. Así que cuando crees que puedes juzgar, tú crees que hay tiempo. So we must work with the collapse of time. Entonces debemos trabajar con el colapso del tiempo. In the Bible, Jesus said, "I am the Alpha and the Omega." En la Biblia, Jesús dice, "Yo soy el Alfa y el Omega." And he was pointing to a presence beyond beginnings and endings. Y él estaba hablando acerca de una presencia más allá de principios y fines. So, A Course in Miracles deals with the topic of time. Entonces, el curso de milagros trata el tema del tiempo. But it says miracles collapse time. Pero dice, los milagros colapsan el tiempo. Miracles collapse the need for time. Los milagros colapsan la necesidad del tiempo. In truth, you have no need for time at all. En la verdad, no tiene necesidad de tiempo para nada. But in this world, time is the basic fundamental belief. Pero en este mundo, el tiempo es la creencia fundamental. And that's why Jesus is working with miracles with all of us. Y por eso Jesús está trabajando con milagros con todos nosotros.
You cannot pretend that time does not exist. No puedes pretender que el tiempo no existe. It would be like a fish pretending that it is not in the water. Sería como un pez pretendiendo que no está en el agua. And we would see that that is ridiculous. Y veríamos que eso es ridículo. The fish is obviously swimming and living its entire life in the water. El pez obviamente está viviendo toda su vida en el agua. But Jesus can arrange time and space for the miracle worker. Pero Jesús puede arreglar el tiempo y el espacio para el obrador de milagros. So in this seeming lifetime, entonces en esta aparente vida, that's what you will be focusing on. En eso es en lo que te vas a enfocar. Letting Jesus arrange time and space for you. Permitir que Jesús arregle el tiempo y el espacio para ti. Now there are many spiritualities that talk about living in the present moment. Hay mucha espiritualidad que habla de vivir en el momento presente. But the present moment is before time was. Pero el momento presente fue antes de que existiera el tiempo. As long as you believe that the present is between the past and the future, you have no idea about what the present is. Mientras tú creas que el presente está entre el pasado y el futuro, no tienes idea de lo que es el presente. Sometimes a teacher will say, "Be here now." Algunas veces el maestro te dirá, "Permanece aquí y ahora." But the here is not a part of the now. Pero el aquí no es parte del ahora. The here is still part of time. El aquí es parte del tiempo. And that's why when you meditate and try to reach the present moment, y por eso cuando meditas tratas de ir al momento presente, it is extremely, extremely difficult. Es extremadamente difícil. And you may reach a glimpse of it after much determination. Y puedes llegar a tener un vislumbre de eso después de mucha determinación. But it will not be a sustained experience. Pero no será una experiencia sostenida. Because the addiction to time is so deep. Porque la adicción al tiempo es muy profunda. So practically speaking, you are being called to be a miracle worker. Entonces, hablando prácticamente, tú estás siendo llamado a ser un obrador de milagros. And when your life is arranged by Jesus, y cuando tu vida es arreglada por Jesús, it becomes more like a fairy tale. Se vuelve más como un cuento de hadas. We enjoy reading fairy tales. Nosotros disfrutamos leyendo cuentos de hadas. There's a meaning that comes through the fairy tale. Hay un significado que llega a través de los cuentos de hadas. We don't ask questions about the characters in fairy tales. No nos hacemos preguntas acerca de los personajes de los cuentos de hadas. We don't say, does Cinderella have an alarm clock? No nos decimos, ¿Cinderella tendrá un reloj de alarma? Does the Mad Hatter have any addictions? El qué? El sombrerero loco tendrá alguna adicción? Does Goldilocks have a checking account? Ricitos de Oro tendrá una cuenta de cheques? And how much money is in Goldilocks' checking account? ¿Y cuánto dinero habrá en la cuenta de Ricitos de Oro? No, we never ask questions with fairy tales. Nunca nos hacemos esas preguntas en los cuentos de hadas. They're beautiful, simple stories with a beautiful message. Son historias bellas, simples, con un hermoso mensaje. Yeah. So realistically, what you can hope for in this lifetime, entonces, en realidad, lo que puedes esperar en esta vida, is that your life in this world turns into a fairy tale. Es que tu vida en este mundo se convierta en un cuento de hadas. Where just like Goldilocks, you are not thinking about time. Donde así como Ricitos de Oro, no te preocupas acerca del tiempo. Where your next meal is going to come from. O de dónde va a venir tu siguiente comida. Or how you're going to survive. O cómo vas a sobrevivir. Because this is not the thoughts of fairy tales. Porque estos no son los pensamientos que están en los cuentos de hadas. Now you've noticed the thoughts coming up around the body. Pero tú notas los pensamientos que surgen alrededor del cuerpo. Concern for the body. Preocupaciones del cuerpo. Concern for the future of the body. Preocupaciones por el futuro del cuerpo. This is the preoccupation of the ego. Esta es la preocupación del ego. Sometimes when I'm walking down the streets around Chapala, algunas veces cuando yo camino por las calles de Chapala, I will see a dog. Yo veo algunos perros. And the dog is limping. Y el perro va saltando. But it's actually
cojeando. But it's actually kind of a happy limp. Pero en realidad es como un salto feliz, un cojo feliz. The dog is not complaining at all. El perro no se queja para nada. The dog is probably very grateful to be able to move. Quizás él está muy agradecido de poder moverse. If one leg goes out, it's like, oh, too bad, I'll continue on. Y si una pierna se va, dice, bueno, está bien, yo como quiera continúo. Not just sitting on the corner thinking, what am I going to do with this leg? No se sienta en la esquina y dice, ¿qué voy a hacer sin esta pierna? Preoccupied with the bad leg. Preocupándose por la pierna mala. No, because for the dog, life goes on. Porque para el perro, la vida continúa. I have a cat with three legs. Yo tengo un perro de tres, un gato de tres piernas. Yeah, she was born that way. Así nació. And she doesn't know anything different. Y ella no conoce una cosa diferente de esa. She lives and behaves like she's perfectly functional and normal. Vive y se comporta como si ella fuera perfectamente funcional y normal. So it's only thoughts that limit us. Entonces son solamente los pensamientos los que nos limitan. We are never limited by the form. Nunca estamos limitados por la forma.